Iniciamos nuestros especiales con un tema que ha sido fundamental en nuestro proyecto de Pasillo Infinito. Regresamos a los antiguos programas de radio que nos han brindado verdaderas dosis de miedo, que ya se habían olvidado por la saturación de historias rebuscadas, efectos especiales burdos, creyentes inverosímiles y escépticos intolerantes. Rescatamos del baúl del olvido algo que nos ha llevado a lo largo de este año a invocar nuestros miedos más profundos. Sin más que agregar, damos paso hacia el comienzo de nuestra Semana del Terror. Bienvenidos. A finales de los años 90 y principios del 2000, un programa de radio sacudió a la audiencia mexicana mostrando lo que de alguna manera es conocer el miedo sobrenatural más puro que se haya registrado. El programa de radio La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz, se convirtió en un concepto de lo que es el terror más puro, que por medio de casos e historias de los radioescuchas nos mostraba cada noche lo que era un verdadero viaje sobrenatural, del que no había regreso y que nos marcaría por el resto de nuestra vida. Cientos de casos nos dio a conocer este entrañable locutor, pero algunos fueron más allá de lo que en algún momento nos llegamos a imaginar que pudiera llegar a existir. Estos son algunos de ellos. En una de esas noches, un joven llama desesperado a la estación comentando que al hacer un pacto con la Santa Muerte era poseído por un siniestro ser. Lo que nunca nos esperamos es que en ese preciso momento el joven iba a sufrir una de esas posesiones. Este es un fragmento de lo que sucedió esa noche. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir? ¿En qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después, me dice, no, no, empieza como a quemarme todo. Ahí ya se empieza a manifestar. Okay. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa. Ayúdenme, por favor. Es muy importante. Nash, regresa. Nash. Nash, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas de mono están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa, tú puedes, Nash. No les des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. En otra ocasión fue a investigar una casa embrujada en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde un joven satanista hacía sus rituales que lo llevaron finalmente al asesinato y a su propio suicidio. Junto con un equipo de especialistas transmiten en vivo un verdadero infierno, ya que nos describe todas las atrocidades que descubren y van experimentando en tiempo real, teniendo a todo México aterrado al filo de la sugestión. Haciéndonos uno con los radioescuchas y locutores, nos muestra lo que en realidad pudiera llegar a ser una casa embrujada. Este es un fragmento de lo que sucedió esa noche. Bien, en ese momento está el profesor Mares, está haciendo una oración. Yo no sé en qué dice el latín, no sé. Están sonando las campanas tibetanas y les han dicho que esto libera. Oiga, otra vez la silla está vibrando. Está
Está vibrando la silla, se cayó para atrás. Pero, digo, ¿qué pasó? No, no me diga eso. Vaya, quizás. ¿Quedaron encerrados? La puerta está trabada. ¿Están encerrados? Sí, yo he sido, no sé. A ver, bueno, ahorita vemos. Ay. No esperamos encontrar ciertas situaciones no tan agradables. ¿Qué fue eso? Las cosas están moviendo. A ver, doctor, No se abre. Oye, no, alguien del otro lado. ¿Alguien? No, señora Patricia, se fue. A ver, por la ventana nos asomaron. Me estoy asomando por la ventana, no hay nadie. Se apagó la luz. Por favor, el doctor no se vaya. A ver, la lámpara, no, dejé abajo, licenciado. Sí, sabe que abajo. Por favor, yo creo que no se preocupe, licenciado. Ok, bueno. Vamos a entrar, ya estamos aquí afuera de la puerta de lo que fue la habitación del joven Fidel. Y estamos entrando, el frío es más intenso, se está intensificando el frío. Doctor, ¿cómo estamos de temperatura? Sí, igual. Cinco. Está bajando el frío. Está bajando el frío, huele horrible. Huele horrible. Vamos a poner algo en la puerta, sí, ya no quiero que me pase lo que pasó. Tenemos una cara de diablo. Sí, es una figura. ¿Qué es que eso, sangre? Parece ser que sí, parece, al parecer puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no. Es una pintura que pues tiene un color así medio guinda, rojo. No podemos asegurar, licenciado, mire usted, no se preocupe, no hay problema. ¿Ya vio? Sí, aquí está. La cama se está moviendo. Sí, la cama está vibrando. No hay problema, no se preocupe, vamos a llevar a cabo una investigación en este momento, no se preocupe. Tranquilo. Bueno. La cama está vibrando. Bueno. ¿Estamos? Bueno. ¿Modesto, me escucha? Sí, estamos atentos. Bueno. Bien. ¿Me escuchas? Sí, adelante. La cama está vibrando. Modesto, vas a caer. O sea, no te pares, nada más. No, están rezando. Está pasando, creo que latín. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo muy fuerte. ¿Estás lejos de ellos? Pues estoy justo, pero ya. Y el caso que sin duda llevó a Juan Ramón Sáenz a la fama e incluso se comenta a su propia muerte. El caso Josué es uno de los más aterradores de la historia de la radio en México. En él un joven nos relata su experiencia después de haber hecho un pacto con un demonio, narrando cosas increíbles que van más allá de la imaginación de cualquier persona. Pero lo más impactante es que nos hace testigos en vivo de su propio infierno, donde aterradoras criaturas lo torturan de una manera escalofriante. Este es un fragmento de ese caso. José, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque, fíjese, tiene una boca muy, muy grande y una lengua también bastante grande. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va esa mujer? No sé. Mire, cuando yo llegué, yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Uh-huh. Vivo solo en la casa permíteme, deje prendo un sitio porque me está molestando mucho, señor. Claro, ¿qué le está haciendo? Le explicaré qué estamos haciendo en este momento. Bueno, en este momento ya se paró. Se fue hacia lo que es es un pasillo ahí que lleva, camina unos 20 metros y llega a una recámara. No sé que dónde vaya. Esta persona, le digo, me hace, oh por Dios. Hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Fíjese que eso me está pasando algo muy raro, señor. Sí. He presenciado cosas y he visto cosas de las que no me he atemorizado. Sí. Y sin embargo, en este momento que estoy platicando con ustedes, sí, y es esta persona aquí, es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido. Sí. No, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera. Oh, por
Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No, Dios mío, yo no escucho nada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, güey? Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Toma la coraza de justicia, cíñete con la verdad, que Jesús es verdad, cálzate con el apresto del Evangelio, y en el nombre de Cristo Jesús, toma la palabra de Dios como la espada santa que es la palabra de Dios, pero sobre todo, el escudo de la fe, para echar fuera todo dardo del maligno, que en este momento te quiera atormentar y te quiera causar temor, en el nombre de Cristo Jesús, Josué. Así sea, para honra y gloria de Dios. Así sea. Yo lo escucho a usted. Nada más. Clama a Dios. Ayúdame. Clama a Dios. Posteriormente de lo que sucedió con Josué, se comenta que Juan Ramón lo fue a buscar y lo encontró en un hospital herido de muerte, pues al parecer un crucifijo le fue enterrado en varias ocasiones en el vientre esa noche, y esto prácticamente lo mató. Después de este caso, Juan Ramón Sainz se convierte en uno de los locutores e investigadores paranormales más respetados de México, dándole más tiempo al aire y programas en diversas estaciones de radio. Incluso salta a la televisión, donde colabora con cápsulas en diversos programas y conduce otros más. Pero el 19 de mayo del 2009, el programa Extra Normal anuncia la entrada de Juan Ramón Sainz y presenta un especial del caso que lo llevó a la fama 7 años antes, reencontrándose ni más ni menos que con el mismísimo Josué Velázquez en una entrevista sin precedentes. Esta se lleva a cabo en circunstancias muy extrañas, casi surrealistas, en plena madrugada en medio de un lago donde ya no se presenta un Josué asustado como el de años atrás, sino como una persona que había vencido sus miedos e incluso los había dominado. Este es un fragmento de aquella entrevista. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace 9 años. ¿Cómo fue este primer encuentro con la oscuridad? Sentir las ganas de hacer cosas malas. Las ganas de... ¡Ay! ¡Ay, se me subió! Pronto Josué estaba recibiendo ataques de los seres malignos que lo rodeaban. En el momento de la entrevista, el locutor se comienza a sentir mal cuando, según algunas versiones, llegó en condiciones óptimas al lugar. 10 días después fallece de un cuadro de peritonitis aguda. Pero no solo eso, el camarógrafo también es intervenido de emergencia por un problema con su apéndice, y el reportero sufre un aparatoso accidente en su auto que lo mandó al hospital por varios días. Sin duda, una muerte llena de coincidencias increíbles, que al final solo pudieron haber sido eso, coincidencias que se dieron en el momento oportuno. ¿Y tú qué piensas de este impactante caso? No olvides dejarnos tus opiniones en los comentarios. Todas las llamadas y la entrevista completa se encuentran los links en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.